Muy bien, y arrancamos la clase del día de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué escuchamos, Isaac Castillo? ¿Qué escuchó del video usted? ¿Qué le llamó la atención, Isaac? El deporte nos ayuda mucho, tanto físicamente y como también el estado mental, y evitar depresiones y cánceres. Bueno, gracias, Saulito. Que el deporte dijo así que ayuda a que ayuda a que no se pare el corazón. Bueno, sí. Listo, joven. Perfecto. Muy buena. Luciana, ¿qué escuchamos? ¿Qué entendimos, Luciana? Que el deporte es una parte importante para poder estar bien física y mentalmente. Ya, perfecto. Emilia Sánchez. Emi. Sí. Profe, disculpe, no se ha activado mi micrófono. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué entendiste tú del vídeo? A ver, ¿qué es lo que te... Entendí que los músculos nada más no sirven para músculos. No entendí esa respuesta. A A ver, ver, vamos. espere, profe. A ver, que los músculos no sirven solo para ejercicio, también sirven para varias cosas. Bueno. Ya, muy bien. Gracias, Emilia. Gabriela. Gabriela Domínguez. Anda. Correr activa el 70% de huesos, creo que era. Ya, muy bien. Emily Cedeño, ¿estás por ahí? Emily Cedeño. Sí, profesor, lo que es que se me está desconectando de la red, profe. Tal vez es por el internet. Y no, está muy bonita la pared pintada, Emily. Necesito que le baje la cámara. Sí, profe, espéreme. Ya, listo. Arianita, ¿qué quieres opinar? Bueno, yo, o sea, yo entendí que el ejercicio es también bueno para evitar el cáncer de mama. Ya, muy bien, ¿verdad? Perfecto. Emily Sarmiento, ¿qué entendiste tú? Emily Sarmiento. Yo que es bueno moverse. Bueno, tienen relación, sí, tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Perfecto, vamos. Emily Coque, su opinión, por favor. Que haciendo ejercicio podemos evitar muchas enfermedades. Correcto, ¿verdad? Sí, no sé, Saúl, creo que ibas a opinar otra vez, o alguien más tal vez que quiere dar otra opinión. Levánteme la manito así, levánteme la manito tal vez alguien más, ¿no? Creo que estamos claros todo, y verdad, como la mayoría de ustedes se dio cuenta, el deporte en nuestra vida es algo que tiene que estar en todos los días. Sí, muchos dicen, pero profe, ¿por qué si yo salgo a caminar? ¿Por qué hago si hago esto? ¿Por qué me duele el cuerpo si se supone que el deporte es salud? ¿Verdad? Es como en todo en la vida, chicos, usted se está adaptando al ejercicio, entonces obviamente va a haber una ligera o grandes molestias, pero todo eso depende de la actitud que nosotros le pongamos. Muchos se dieron cuenta que los músculos, no simplemente como dijo Emilia, no simplemente es para hipertrofiarlos. ¿Sí? ¿Qué es hipertrofiar? Cuando nosotros hablamos de hipertrofia muscular, todo el mundo, a ver, se va a quedar en camisetita. Estamos con camisetita ahí, ¿no es cierto? Ya, todo el mundo saque su bracito ahí, estire su bracito en pantalla, estire su bracito en pantalla, perfecto. Sí, lo que yo quiero ver es la partecita de acá, perfecto, así, listo. Cuando el músculo está sin contracción, mire, es un, parece el brazo normal, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos esto, apriete el músculo, por favor, sí, contraiga el músculo, por favor. Ya, ahí usted va a sentir una ligera, ¿sí? Algunos no tenemos nada, otros tenemos un poquito, ¿sí? Mire, ahí está la parte de muscular. Esto significa que aquí hay una hipertrofia muscular, es decir, que nosotros con el ejercicio hemos desarrollado el músculo, ¿verdad? Tópele al músculo. El de aquí se llama, ¿qué nombre se llamaba? Esto yo ya les había enseñado el otro año. Christopher, ¿qué nombre se llama el de aquí? Músculo. ¿Cuál músculo? Ya sé que se llama músculo, pero ¿cómo se llama el nombre de este músculo de aquí?
¿Quién se acuerda? Manos arriba, Emilia. ¿Cuál tiene por ahí? Creo que dijeron, alguien dijo el nombre. ¿Músculo? Bíceps. Ya, por ahí ya lo googlearon. El de acá, este se llama el bíceps braquial, ¿sí? El del brazo. ¿De acuerdo? Nosotros cuando hacemos ejercicio tenemos un músculo grande, pero en cambio no quiere decir eso. María, creo que me ibas a decir algo, María Emilia. No, Alexen, perdón, es que se me ha activado el micrófono. Ya, no pasa nada. Entonces, mire, cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos un poquito de masa muscular, dependiendo del ejercicio y la dedicación. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos el brazo completamente extendido, no se nota, ¿no es cierto?, el músculo. Pero eso no quiere decir que nosotros, tópese, por favor, el músculo no está ahí. Obviamente ahí hay músculo, ¿verdad? Pero falta desarrollarlo, al igual que en todo el brazo. Sí, en la parte posterior nosotros encontramos los tríceps, los que nos ayudan también a hacer la fuerza. ¿Cómo le sacamos el músculo del tríceps? Estírele, tiemple, todo el mundo, por favor, tiemple su brazo. Y va a sentir aquí una ligera como gradita chiquita. Aquí, justamente aquí. No sé si se logra ver, aunque yo tampoco no tengo músculo, miren. No sé. ¿Y eso es obligatorio tenerlo? No, solamente les estoy explicando, miren. ¿Ya? El músculo nosotros lo trabajamos diariamente en varias formas. Desde el momento en que usted se levanta, porque usted cuando se levanta hace fuerza, hace contracción en músculos del abdomen, piernas y brazos, ¿sí? Desde que usted se levanta y cuando comienza a caminar, comienza ya a activar su parte muscular. Pero el deporte a nosotros, la actividad física nos ayuda a evitar todos estos tipos de enfermedades, ¿sí? Por eso es muy importante y tal vez a mí me gusta mucho trabajar la parte física y más aún en estos tiempos que la mayoría de personas estamos pasando mucho tiempo sentados. Porque si nosotros pasamos mucho tiempo sentado, comienza que, así como yo le dije, la hipertrofia muscular, comienza a haber la atrofia muscular. ¿Qué se le suena a usted como atrofia muscular? ¿Quién sabe? ¿Qué es la atrofia muscular? Como cuando, como que te empieza a dar un dolor. No. Casi, Arianita, pero no. Emily Coque, ¿qué es la atrofia muscular? No sé, profe. Ya tiene consulta para la ñaña, ¿no es cierto, Emily? Ya, muy bien. Dana E. Es el deterioro de los músculos. Ya, perfecto, sí, es el deterioro de los músculos. Pero la atrofia muscular, ¿a qué quiere decir? Comprobado científicamente. O que pierde como un músculo. Que pierde es, como un músculo, sí. Como una enfermedad. Sí, Arianita, correcto, me quitaste las palabras. Se llama eso la pérdida de volumen muscular. ¿Sí? La pérdida de volumen muscular. Ejemplo. Si yo, por ejemplo, yo no hago ejercicio, esto es de genética nomás, de nacimiento, no, mentira. Bueno, entonces mire, si yo ya no ejercito el músculo va a estar así por algún tiempo, pero después comienza a bajar el volumen muscular, se comienza el músculo a atrofiar, porque ya no lo ocupo para nada. Si estaba enseñado a levantar pesas, estaba enseñado a hacer ejercicio, a moverme, ya el músculo comienza a hacerse chiquito, ¿verdad? ¿Se han visto? Y la mayoría de ustedes, por ejemplo, si nosotros aquí todos los días hiciéramos ejercicio, saliéramos a correr, obviamente tuviéramos una buena condición física a nivel de piernas, brazos, abdomen y todo completo, ¿sí? Y nuestra capacidad también pulmonar fuera sumamente estupenda. ¿Pero qué conlleva esto, chicos? Que si nosotros, qué sé yo, pasamos el año completito, corre, hace ejercicios, sube gradas, baja gradas, todo así súper chévere, ¿verdad? Pero llega el momento de que nosotros nos pusieron otra vez en cuarentena y ya no podemos salir nuevamente. ¿Ya? Todo ese ejercicio, toda esa fuerza, esa resistencia que nosotros tuvimos, eso no nos puede, nos va a servir un tiempo. Pero a nosotros no seguir constantemente, ¿qué va a pasar? Se va a hacer el músculo de lo que estábamos fuertes, ya por aquí me salió un cuadrito, por acá me salió otro cuadrito, por acá se le nota el músculo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos?
el músculo se comienza a atrofiar, se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. De que hay músculo, pero lo que va perdiendo es el volumen muscular y también la fuerza y resistencia. ¿Estamos claros, chicos? ¿Esa idea? ¿Sí? Y también, otra parte que está comprobado científicamente, quiere decir que nosotros cuando estamos haciendo actividad física, el estado anímico nos cambia completamente. Si usted en algún momento en su casa tiene problemas, está enojado, está triste, está confundido, póngase a hacer ejercicio y se va a dar cuenta cómo le cambia el carácter a usted. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro segrega las hormonas que se llaman las endorfinas, ¿sí? Las dopaminas y otras cosas más que terminan en inas, que le ayuda a usted a dar una felicidad artificial, ¿sí? Una felicidad, una emoción que le da momentánea, que le ayuda a usted a despejar y mantener otros tiempos, ¿de acuerdo? Mantener mejor, usted mejor el estado anímico, la concentración y todo aquello. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Por favor, rápidamente nos vamos a poner. Pero como dice usted, si es que como nos pusieron otra vez en cuarentena y no podemos salir, podemos hacer ejercicio en casa. Claro, exactamente. Pero algo, miren, algo que la mayoría de... Yo también estaba con unos estudiantes de universitarios y ahí salió la conversación. Profe, nosotros podemos hacer ejercicio. Justamente lo que me dice Arianita. De ser que se puede hacer ejercicio en casa, se puede hacer, ¿verdad? Todo el mundo somos conscientes de eso. Pero hay algo que sucede que es muy importante. El ser humano está desarrollado para desenvolverse en sociedad, ¿sí? Hasta para hacer ejercicio, la persona que le motiva, el amigo, la mamá, el papá, el primo, el vecino, le ayuda para lograr el objetivo, ¿verdad? Porque nosotros si estamos en casa y comenzamos a hacer un ejercicio, vamos 10 abdominales, vamos a mover acá, vamos a subir piernas acá. Estamos de esta forma y de esta manera, no va a sentir la misma motivación que cuando usted entrene con su hermano, entrene con su mamá, entrene con su papá o entrene con sus amigos. ¿Estamos claros en esa parte? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le respondo a Arianita y de ahí comenzamos con la actividad acá. ¿Qué pasa, chicos? Cuando nosotros hacemos ejercicio al aire libre, nos oxigenamos de mejor forma, especialmente cuando nos vamos a correr a los bosques o a los senderos, ¿sí? Nosotros también comenzamos, ya sabe que el cambio de terreno, ¿a qué me refiero con cambio de terreno de superficie? Que como hay subidas, hay bajadas, hay lo plano, todo eso, le ayuda también a que las piernas vayan probando de diferente tipo de superficie, ¿sí? Eso también es muy importante. Y de ahí, por ejemplo, el espacio físico, obviamente en casa nosotros tenemos un espacio reducido o a menos que tengamos una cancha o tengamos un gimnasio personal en casa. Ahí es la gran diferencia. ¿Ya me entendiste, Sarianita? Okay. Ya, listo. Nos ponemos de pie, chicos, por favor. Póngase de pie y vamos a comenzar. Listo, chicos, ya estamos de pie, no veo a nadie sentado, póngase de pie. Perfecto. ¿Listos? Vamos, ¿se acuerda que con ustedes hicimos, a mí como siempre me gusta trabajar con ustedes todo para que usted cuando sea grande tenga todas sus habilidades desarrolladas? ¿Se acuerda lo que hicimos la pinza con el zapato? ¿Se acuerda? Ya. Vamos a coger un esferito, una pintura, lo que usted disponga en la mano, ¿sí? Un esferito, una pintura, y vamos, mismo ejercicio, pinza, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, entre pulgar e índice van a estar así, abrimos los dedos, mismo ejercicio, vamos, pinza, pinza, sin dejar caer. Regresamos, regrese acá. ¿Listo? Vamos de nuevo. Pinza, regrese sin dejar caer. Atentos, por favor. Listo, vamos. Todo el mundo al dedo meñique. Todo el mundo de una al dedo meñique. Sin dejar caer. Atentos, por favor. Sin dejar caer acá, ¿no es cierto? Vamos. Todo el mundo, dedo medio, concentrados. Vista la cámara, por favor. No vista sus dedos. Concéntrese en sus dedos. Listo. ¿Ya? Todo el mundo, dedo índice, meñique, anular,
medio, índice. Perfecto, ¿no es cierto, chicos? Esto es muy importante, ¿sí? La mayoría de nosotros, cuando ya pasamos a edades, ya vamos creciendo, estamos en colegio, universidad, nos olvidamos de hacer estos pequeños ejercicios que a nosotros nos garantiza que tener esa coordinación y esa habilidad de movimiento. Estos tipos de movimientos o gestos de pinza nos ayudan a nosotros en la motricidad fina, el cual le permite a usted mejorar su letra, ¿sí? Pero ahí viene la palabra. No es que, profe, es que yo pasé toda la semana haciendo eso y la letra todavía sigue un poco fea o sigue un poco, la letra no me sale bonita. Sino, ¿qué quiere decir esto? Que conforme sigue haciendo estos ejercicios, usted está concentrado y tiene que estar atentos a todo lo que está trabajando y también tiene que ir repasando la ortografía. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. Todo el mundo, manito derecha, el esfero o lápiz. ¿Listo? Y vamos a pasar por todos los dedos. Pásele por todos los dedos sin dejarle caer. ¿Sí? Así como yo, eso no se hace. ¿Listo? Vamos. Damos pulgar acá, pasamos dedo de acá. Pásele, pásele. Perfecto. ¿Listo? Vamos, cambiamos de mano. Vamos con la izquierda, le pasamos. Pasamos, pasamos, pasamos. ¿Sí? Pásele, pásele ahí. ¿Listo? ¿Se da cuenta? Levante la mano los que somos diestros, levante la mano los que somos diestros, los que escribimos con la derecha, levante la mano. Por lo general, cuando nosotros cambiamos de mano a izquierda, esta mano siempre no nos va a responder como la mano derecha. ¿Por qué? Porque usted, hasta para abrir la puerta del refrigerador, los que somos diestros, siempre tenemos la costumbre de mano derecha. ¿Sí? Levante la mano, ¿quién hace eso? ¿Sí se da cuenta? En cambio, si nosotros, para abrir la puerta del refrigerador, perfecto, cojo la izquierda, también me sirve para abrir. Cojo para abrir una ventana, la fuerza siempre vamos a hacer con la mano derecha, porque tenemos esa costumbre y ese hábito. Pero si nosotros vamos desarrollando esa habilidad, vamos a ir trabajando de mejor forma, ¿sí? Vamos a ponerlos a pensar un poquito más en ustedes y vamos, todo el mundo, por favor, va a coger la pintura. ¿Sí? Y la va a coger entre la nariz y el labio, de una, sin dejar caer, ¿de acuerdo, chicos? Vamos, sin dejar caer, coja rápidamente un esfero, el esfero ya está aquí en el labio, ¿no es cierto? Y cogemos un cuaderno, sin dejar caer, concéntrese, sin dejar caer. Va a sacar usted los labios, va a sacar y va a cogerle bien, ¿no es cierto? La pintura para que no se le caiga. Atentos, ¿listo? Cuadernito en la cabeza, por favor. Cuaderno en la cabeza. Atentos, atentos ahí. Atentos. Acomódele bien el cuaderno. Acomódese bien el esfero. ¿Listo? Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Cuaderno y esfero estamos aquí, ¿no es cierto? Nos ponemos el cuaderno y comenzamos. Abro los bracitos. Va a abrir los brazos. Atentos. Va a abrir los brazos. Va a subir la pierna. Rodilla derecha al frente. Suba ahí. Y controle. Controlamos. 2, 4, 6, 8 y 10. Subimos en punta, por favor. El pie izquierdo sube en punta. 2, 4, 6, 8 y 10. Baje, por favor. Vamos. Pierna izquierda va a subir. Pierna derecha se queda. Atentos, por favor. ¿Listos? Vamos ahí. Suba. Subimos. Abre los bracitos. Abre los bracitos. Subimos en punta. 2. Subimos en punta. 2. Suba. 4, 6, 8 y 10. Perfecto. No suelte el cuaderno, no suelte el esfero. Comience a caminar hacia el frente. Camine hacia el frente. Sin dejar caer el esfero y el lápiz. ¿Sí? A mí se me está cayendo por lo que estoy hablando con ustedes. Pero ustedes, como están con la boquita cerrada, vamos, comienza a caminar y continúa el movimiento.
Coordina el movimiento, coordina el movimiento. Atentos, coordinamos. Listo, gire para la derecha, gire por su derecha. Gire, 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 gire. Perfecto, gire para la izquierda. Giramos por la izquierda. Muy bien. Listo, chicos, perfecto. Bajamos el cuadernito. Listo, ahora sí, todo el mundo, punta mano derecha. ¿Listo? Todo el mundo apunta mano derecha. ¿De acuerdo? Hágale girar en círculo. Hágale girar en círculo. Hágale girar en círculo. Dale, Angelina. Eso. Perfecto. Y ahora sí, hágale girar en círculo y le cambiamos al dedo meñique y le hacemos girar en círculo. ¿Listo? Dedo meñique, hágale girar en círculo la manito. Mueva la manito, mueva la manito. Sin dejar caer. Vamos, concentrados. Pero ahora sí, el efecto de esto vamos a hacer que todo el mundo me va a estar viendo acá a la pantalla. Ya no vamos a estar viendo con mano. Sí, ya no le vamos a estar viendo la mano. Y cada uno va a decir, profe, se le cayó. Apenas ve a quién se le cae. Cambiamos, dedo anular y hacemos círculo. Cambiamos, dedo anular y hacemos círculo. Cámbiale, cámbiale. Concentrados acá, chicos, ya no vemos la mano. Ya no vemos la mano. Cambiamos, dedo índice. Perfecto. A la vela, la vista acá. A la vela, la vista acá. Concentrados. Perfecto. Vamos, dedo medio. Más rápido. Hágale el círculo. Dedo medio acá. La vista acá, por favor, chicos. Vamos, dedo meñique. Dedo meñique. Dedo índice. Sin dejar caer. Concéntrese ahí. A lo que cambia, no vea la mano. Lady, no vea la mano. ¿Vista acá? Perfecto, muy bien. Vamos. Ahora le vamos a mover en línea recta. Vamos a hacer una línea recta, ¿sí? En línea recta, vamos. Y a esa velocidad vamos a ir cambiando. Dedo medio. No vea la mano. No vea la mano. Véala acá. Concéntrese acá. Dedo índice. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos, dedo anular. Anular, anular, anular. Muévale en línea. Dejamos de ver la mano, por favor. Dedo meñique. Perfecto, chicos. Cambiamos. Mano izquierda. Cambiamos. Dedo. Comenzamos pinza, ¿no es cierto? Pulgar y dedo índice. Dele, por favor. Empezamos. Cambiamos dedo medio. Dedo anular. Hágale mover. En línea. Estamos moviendo en línea. Después vamos al círculo. Concéntrese. Dedo meñique. Vista acá, da vela, no veamos la mano, vista acá, sin hacer trampa, sígale moviendo, Emily Sarmiento no está trabajando. Vamos, cambiamos el movimiento ahora en círculo, cámbiale en círculo, hágale mover en círculo, hágale mover en círculo. Cambiamos dedo medio, cámbiale dedo medio, sin ver la mano, por favor, chicos, sin ver la mano. Perfecto, muy bien, ya te salió a da vela, perfecto, María Emilia, muy bien, Martín. Dale, cambiamos dedo anular, sin ver la mano, sin ver la mano. Exacto, muy bien, perfecto. Vamos, dedo meñique. Listo, ahora sí, lo último para ir acabando. Vamos, lanzamos, vamos a coger con la manito derecha, va a coger pinza, dedo índice, dedo pulgar. Sí, y va a lanzar el esfero y atrapa con la mano izquierda, solamente con estos dedos también. ¿Sí? No con la mano. Vamos a atrapar con los dedos. ¿Listos? Concentrados. Cogemos un extremo, lanzamos y atrape. ¿Sí? Sin romper nada, sin lastimarse. Atrape. ¿Listos? Atrapamos. 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 Siempre ocupando solo estos dos dedos, no la mano. Atrape. Atrape. Atrape, ya voló, atrapamos. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto, veo que la mayoría ya está atrapando. Vamos a quedarnos hasta ahí, por favor, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí.